Buenas a todos, soy Treskiornis Vernier y hoy hablaremos de la Osepechelón. Osepechelón es una de las tortugas tanto de forma prehistórica como de forma general más extraña de todas. Tenía una forma de alimentación poco común en los quelonombres. Vivió durante el Cretácico Tardío en Marruecos. Se le considera pariente de la tortuga laúd, que se presenta con un caparazón como este último, ya que el único osepechelón conocido es el cráneo, y se ha estimado en 1,8 a 2,3 metros de largo. Se especula que su método de alimentación era por succión, utilizando su singular mandíbula para succionar agua y por ende los peces que se encontraban cerca. Aquí les dejaré los datos sobre esta tortuga. Osepechelón boreal. Altura: 30 a 45 centímetros aproximadamente. Longitud: 1,70 a 2,3 metros. Peso: 600 kilogramos aproximadamente. Dieta: piscívora. Período: Cretácico 67 a 65 millones de años. Ubicación: Marruecos. Significado del nombre: tortuga de Ott. Compañía minera que lo descubrió: Groupe Office Cherifien des Phosphates, del geólogo Badi Bouya. Hasta acá llega el video. Recuerden decir cuál criatura quieren que hable para el próximo video. Ahora sí. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós y cuídense.